36 minutos pasaron de la hora 13. Me, me quedó así, el operador le digo, hoy estoy distraídísimo. Fui que fue a buscarte? ¿Cómo le va? Martín, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, este, Pablo? ¿Cómo le va, cómo gente anda, querida? Bienvenida, Maura. gracias por aguantarnos como hace 14 años, otra vez a través los micrófonos. En, en redes sociales, multimedia no salta, cualquiera, eh, cualquiera es la buena. Claro. Instagram, Facebook y como le dicen ustedes, YouTube. Pero es YouTube. Habla en francés como yo. Ah, bien. Se dice YouTube, no YouTube. ¿Está claro? Aclarado Clarísimo. eso, los señores periodistas que tenemos acá delante Parece que escriben con los ojitos con cerrados Con patita. Hoy me vine sin lentes, así que mi alocución va a estar un poco partida al medio Porque era para hacer la mitad hablando y la mitad tratando de leer ¿Está claro? Eh, hermoso día el de hoy Hermoso, hermosísimo día Esta mañana amaneció como feito, con una garúa interesante Fresquito, yo fui camino a Cerrillos temprano por un trámite y la ruta hacia arriba por autopista estaba garuando finito parecía garrotillo. Sí, parecía... Pero no que, hacía frío, frío. No, parecía como si estuviera nevando. Sí. pero no, no no hacía un frío intenso, digamos. Uno no decía, bueno, me va a hacer mucho frío. Aunque la temperatura en estos momentos en Salta es de 16 grados. Ahí está. Va a llegar a una máxima de 17. Va a estar fresco todo este fin fresco de para semana. Chumbita. Fresco para... El locro del domingo. ¿Usted me va a invitar a su casa? Claro. Eh, locro vegano, ¿no? ¿Qué locro vegano? Sí, eh, o sea, parece que fuera carne, parece que fuera locro. ¿Y que pone, plástico? Tapita no, gaseosa, ¿qué pero pone? está riquísimo. Locro no, vegano. Ya va a ver que no, no va a tener diferencia. Señoras así, y señores, este locro... en este preciso momento ponga de música de informativo. Eh, anunciamos que Martín Paz se retira de, de Multimedio, no, de la Fundación, de todo, no, ya lo ponga, ya llegó tarde, no importa, eh, trabaje en lo que te, estaba trabajando. Locro vegano. Ah, Locro vegano. Muy bien, me encanta. ¿Sabe dónde lo venden? Avíseme si lo denuncio. No, es, es por la Siria, San Martín y Siria, la, en el pasaje. En el pasaje. En el pasaje que va a... Pero cree, no que... es Pascua, hermano, podés poner un poquito de carne. Yo puedo llevar una bolsita con carne... Sí, lleve. Y la pongo de... Lo ponemos en otro, en otro lado, en, en otra lado. olla. Claro. Sacamos un poquito de la olla vegana y ponemos la carne. Claro. Suya. Y así comí un loco vegano con carne. Ahí está. <laughs> Pero bueno, yo, yo te cuento que mientras que se ensalta hace 16 grados, la sí. temperatura actual en la que está en este momento imperando. ¿eh? Exactamente. Estuve charlando con gente de San Juan, amigos míos, dice que San Juan está con temperaturas como hoy de hasta 30 grados. Dice que están en lo que... Lo tengo por acá el audio. A ver, espero no errarle. A ver, escuchemos. A ver. ¿Cómo estamos ahí con la temperatura? ¿Se ve lindo o que está nubladito? Está lloviendo. Mucha agüita. Eso es lo que acá me contestó Acá no hay calor, ya. pero hoy ya está con agüita. Acá lo que menos hay agüita, 30 grados. 30 grados en San Juan. Sí, uh. Creo que es esta la que me dijo. ¿total? Está de 10, puro calor y nada más, como tiene que ser en San Juan. Estamos de 10. Felicidades. Ahí está. Bueno. Yo, cuando voy de vacaciones a San Juan, que si Dios la Virgen quiere, Satanás, la parca y todo lo que tengo a la vuelta, bueno, quieren. ¿Va a ir el verano que viene? Voy a ir el verano que viene porque sabe que tiene lindo. Yo tengo un grupo de amigos allá de matrimonio que son repiolas y tienen piletas de natación. Ah, yo creía que era por el vino. No, espere, déjenme terminar. Ah. Usted imagina así un panorama así. Sí. Arrancamos un asadito 10 y media, 11 la noche para que floje el calor, porque si prendes fuego a las 9 te derretís junto con la vela. Claro. Tipo 2 y media empezamos a comer. Chucu, chucu, chucu. Antes picamos un poquito de jamón, patita de jamón, que en San Juan la patita de jamón es como comprar acá tuna. Es muy barato, cuesta menos. Un, una pata de 10 kilos cuesta 10.000 mangos. Oh, uh, acá, te, acá a un precio acaso. dólar. 28.000 mangos cuesta una sí. pata, 25 lucas. Eh, y tipo 3 de la mañana ya hace calor pues ya estamos regaditos, comiditos, con mucha caloría en el cuerpo, el, trabajando chuchu, chuchu, la panza así con todos lo, 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 los. Los drive? se llamaban. te acuerdas El sí, que sí, se sí. comía así. Y donde veníamos tomando... Así unos pedazos de melones con vino tinto adentro, regional, hielo y azúcar Qué rico. adentro de la pileta. Y nos quedamos generalmente hasta las 5 de la mañana. ¿Cómo se les tomó? El, <laughs> <laughs> el Pac-Man. Eh, eh, pa no sé. No me acuerdo, pero eh, así. San Juan es lo mejor. Eh, yo, estoy en, yo me quiero llevar a vivir a mi mujer a San Juan. Le dije, ella no? me decía, vamos con San Juan No, San Juan es fiero. Le dice vamos con ese Juan Y fuimos a San Juan. Y todos los años, plum, caemos de vacación un mes, mes y medio. Lo que lo que dé la guita. Así me venga con el aliento de la nafta, está alta después. <laughs> y, y le dije a ese, cuando empezaste el problemita, después sí. que pasaste el problemita, agarramos la valija, nos vamos a San Juan. Todo, todo esto lo vendo, lo regalo, lo rifo, hago una lota, no sé, pero me quiero beber San Juan. Quiero cambiar de aire. Y me dice, no, yo no quiero. Pero le digo, si vos me dijiste que San Juan te encantaba. Bueno, claro. no le no gusta más. Bueno, también es una... Yo te hablo mucha estupidez, porque tengo que allá pensar aquí la casa. Hola, yo soy Pablo Martínez, mucho gusto te voy a decir, no me conoce nadie, ni la feminista me conoce nadie. Nadie. Nadie, nadie. Hoy, hoy estuve con una militante, me voy a reservar el nombre, vos sabés de quién te estoy hablando, sí. eh, donde me dijo que están viendo muchos grupos este, feministas. Sí que está sobre, sobre eh, sobrepasada la, 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 el estado de violencia de algunos grupos otros grupos feministas y que ya se está aplicando no el feminismo sino el embrismo y eso es complicado sí. bueno ayer en la merced una mujer mató a un hombre sí claro a su pareja y sí. con una violencia porque le iba dando a través de la, de la comida, ¿no? El, 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 venenito. el veneno. Y bueno, ahí está demostrando, ya hemos dicho la otra vez, que Johnny Deep demostró también la violencia de su expareja. Eh, así que por ahí hay que cambiar un poquito la, la ley esta, ¿no? Que no solamente en menor medida el hombre, quizá a veces el hombre por el hecho de, de ser hombre lo calla a esta situación. Pero habría que, que buscar otra forma de manejar la, el, el tema de la ley de género, ¿no? Mm, ponele, yo digo que sí. Eh, también digo, es verdad lo que voy a decir, el, 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 el sexo masculino o el género masculino, como se te ocurra, uh -huh. a veces se calla. Pero no por él. No. Se calla porque le van a decir a él, los amigos, eh, qué marico que yo, eh, qué puto... Eh, Todas esas cosas. Y la verdad que, que está fuera de, de lo razonable, porque a ver, si alguien es violento, no tiene que denunciar. Claro. Sea mujer, varón, LGTB, patito feo, el hombre caballo de Francia. Ah, el otro día escuché leí lo que mandaste, Maurito. Hoy es el Día del Animal, un saludo entonces. saludo para el francés. No, porque el francés este primero se hizo se transformó en mujer ah, primero en mujer así fue y de mujer ahora dijo que no le queda bien el, 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 la, la autodeterminación de mujer que se va a ser caballo en todo caso saca yegua para que conserve el género pero digo está del está del mate está <laughs> del, sí. del mate mal el vago pero sí. bueno hay cosas que suceden Chino, ¿tú has visto la terminal de, de micros de acá de Salta? Fue retirar una encomienda. Un, bajo un muchacho, sí. que ha tenido 25, 26 años. Toda la cara tatuada, toda. Incluidos los ojos, tenía todo negro. Que vaya al Salvador a ver si puede ir así. Vio que Buquele. ¿Qué dijo Bukele? Bukele metió preso, está metiendo preso a todos los delincuentes. La mayoría de los delincuentes. Ah, eso sí. La mayoría de los sí, delincuentes sí. están tatuados. Entonces, ¿qué hacen ahora los delincuentes para que no lo, no lo metan preso? Se borran se, los tatuajes. Como sale caro borrarse el tatuaje, sale carísimo. Se, sale caro. Se maquillan ah. o se hacen pastores. ¿No? A pelarse. Entonces. Este, Buque le ha dicho que denuncien, denuncien a todos aquellos que se, se meten en la iglesia religiosa a, a meterse de pastores, porque también dijo que así como, como ellos matan, sí. bueno, a la vez que matan, ellos, cada vez que maten a alguien, él Ajá. le va a ir quitando privilegio. Ya le quitó el internet. Le quito el cable por televisión. Eso me traerá los que están presos. Los que están presos, ¿no? Le quito la comida. O sea, ya no comen pollo con arroz. ¿Es que comen ahora? ¿La y, foto? No, comen poroto. por otro. <laughs> sí, claro, ¿Se bueno, imagina, ahí, eh? Ahí cree, eh, vale, que, hay que andan los tiros todo el día. Le quito los. Pero digo, viendo las camas. Ya duermen en el suelo. viendo Viendo esa posición, esa posición de violencia no genera más violencia porque la persona que está ahí generalmente tiene problemas altísimos problemas con la sociedad. Exacto. Somos algunos que se, qué sé yo, se emborrachó por primera en su vida y y mató a dos personas. Es un pobre nabo que bueno destruyó muchas cosas pero no es lo habitual. Es de las pandillas esa cosa es habitual claro, este pandillismo, claro al pandillismo, vos le hicieran si creo que eran 5.000, 50.000 no sé sea, es una cifra media loca si el interior no sí. lo publiqué yo hace tres semanas atrás digo pero si vos una, a esta una gente... muerte por día claro esta si clase. esta gente que es violenta de por sí es violenta vos le ese tipo de violencia teniéndolo encerrado yo creo que le multiplica la violencia, bueno hay quejas de no de, de los organismos de derecho humano y él ha dicho a los organismos de derechos humanos que se lo lleven. Si él, si tanto le, le les preocupa los derechos humanos de los presos, él se los, él se lo da dos por uno. Que se vayan. Dos por uno. Pero yo no creo que, que, que sea correctivo infringirle ese tipo de castigo. Es como la famosa, esa calabozo cerrado que no tiene nada, te dejan 30 días adentro, como la piba que se murió, que se murió. suicidada. Hace dos, mes, la dos meses atrás en Villa La Rosa. O sea, el ser humano. A ver, si vos me tenés bronca y yo y me haces más cosas encima, yo te voy a tener más bronca todavía. Y si es un tipo con antecedentes delictivos, que las maras, generalmente las pandillas, funcionan todo en, en, en resultados colectivo. Salimos a matar todos juntos, salimos a, a robar todos juntos, a violar y a drogarnos todos juntos, porque la mara es esa. Es, es un grupo. Es como una manada. Es un grupo, un grupo de personas. Algo así, una vez lo leí, me lo describió un psicólogo. Es un grupo de personas que no es que tengan un líder específicamente, sino que sienten la identidad dentro de su propio grupo. Es su propio grupo con la misma identidad. Por eso, para entrar a una mala, te tienen que romper la piña trompada lo prim el primer día que vos entrar, después tiene que hacerte una serie de tatuajes, tiene un rito. Claro, digamos. es con bautismo de fuego. Digamos. Exactamente, pero violencia con violencia yo no estoy de acuerdo. La verdad que no. Bueno, es, es lo que decíamos el otro día, ¿no? El, el tema del ojo por ojo, diente por diente. Sí. A veces. Eso es bíblico, nada más. Sí. Y después el tema. Porque de... imagínate, si yo vos me matás a mi, mi hija, yo voy y la mato a la matar a tuya. Entonces tu hija, vos, que la otra hija que te quedó con Samuel Grande para buscar otra hija mía y así vamos y así vamos. Y no terminamos nunca, no terminamos morir todo. Los montescos, los. Los, los, capu, eh, los capulescos, los Montesco. Los, los capulescos, no, no es. ¿No? No es ya me mezclo Tú tienes la particularidad de mi propia cabeza pequeña que tengo de mezclarme. Bueno, pasemos a otro tema. Otro tema, perdón, Maurito. Yo dejé un en el escritorio de Martín, dejé un transparente, ¿cómo se llama? Es un folio, tráemelo porque hay un proyecto. Ah, no, yo cerré la puerta. Bueno, déjale para que abra el hombre. ¿Qué me Bueno. Sabe que este fin de semana es sí. el Día del Trabajador, ¿no? Sí. Eh, por suerte va a festejar. Claro, y, el, y en algunos lados casi todo el mundo decía: el primero de mayo cae domingo, ¿por qué no hacen asueto hacen un feriado el lunes? Eh, así por lo menos lo aprovechan turísticamente. Bueno, el ministro de Desarrollo Social de la Nación dijo: el primero de mayo es inamovible. Pero a ver, Pero eh, hay dos provincias que dijeron: le vamos a dar asueto a los compañeros y compañeras. ¿Quiénes son? La provincia de La Rioja y la provincia de San Luis. Bueno, ahí están los, los, los Rodríguez A, que son. Esa. Pero, ¿sabe por qué los Rodríguez Sá, eh, decretaron A decretaron asueto el lunes? Porque el martes es feriado provincial por de el ellos. hecho de una fiesta religiosa ah. del Santo Cristo de la Quebrada y del Señor de la Renca. Entonces, para que. Eh, el lunes eh, no vayan a trabajar el lunes y el feriado el martes entonces declaró asueto para que más gente pueda participar de estas fiestas religiosas eso fue el motivo de bueno, que esta hace, como, de que como hace la, ¿Y la Rioja. y el de La Rioja dijo eh, que es mi deseo que puedan contar con un día de descanso y reunión entre compañeros y compañeras para que celebren su día o sea, o sea sigamos, sigamos todos de joda y, y, que y que la economía. Un día que un país pare, es mucha guita. Bueno, ayer pararon los bancos y hoy estaba llenísimo. El centro era intransitable. Estaba infumable el centro. Infumable hoy pasé centro. temprano por cuando venía de Cerrillo y la verdad está insoportable. Che, qué lindo que es trabajar sin lente. Ahí está, Compartí en un grupo. ¿Qué estaba buscando esto? Quería gente. Eh. ¿Usted cree que Gustavo Sáenz va a dar el asueto el lunes o usted no está de acuerdo con esto? Yo situación? no estoy de acuerdo, que Gustavo Sáenz dé el asueto que él es el gobernador y habrá que respetarlo, punto. Pero yo no, a mí no me parece. No me parece, y porque si no, a ver, ¿sabe qué sensación tengo? ¿Usted qué día cumple Martín? El 13 de junio. No, pero lo hagamos mejor el 14, porque es sábado. Ustedes de mañana cumple el 14. No, son, son fechas muy especiales, que hay que... Vivirla a la fecha como fecha, no como joda, claro. porque si no sabe qué pasa. Se pierde el sentido. Se, se van todos a Mar del Plata, se van todos a carropás, vienen todos a sal, se van de jodeche, ¿por qué estamos acá? Papá, ¿por qué estamos acá? Porque el primero de mayo, y ni siquiera saben que el primero de mayo. No está el folio, eh. En mi. Usted no trajo. Ah, canal. está en el auto. Va a tener que bajar a buscarlo al auto porque ahí está el informe que quiero darte hoy. Es, es un. No sé si te acordás que en estos días este, se firmó un convenio entre el Ministerio de Seguridad de la provincia sí. y funcionarios de la provincia de la, de la, del gobierno nacional, en donde se va a desarrollar, ya se está desarrollando junto con un montón de instituciones, eh, un deporte inclusivo, pero un deporte inclusivo para jóvenes, para conocer las necesidades reales de propiamente, dicho va a haber competencias de todo tipo, pero va sí, a ser bueno. de Chapalmalal. ¿Se acuerdan? Oh qué lindo. Ya está habilitado parte de Chapalmalal, no están sí. todos los edificios no, habilitados. No, lo estaban arreglando porque lo destruyeron. Lo saquearon. Lo saquearon, igual que saquearon este que está en Río Tercero. Claro, era el mismo complejo. El mismo de complejo de correo. No en sé. un principio había uno que era de Correo y Telecomunicaciones, que ahí iba para yo de chiquito, era espectacular, dos piletas enormes. Bueno. Y ahora no sé que lo están reconstruyendo. Bueno. Río Tercero nos contaba la, la gente tenía tenía cubierto vajilla todo de porcelana de, y plata de porcelana y plata y se robaron todo 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 se robaron y sí la gente a ver la, la rata roba todo. Pero ven las la ratas que, que son de ahí y son los que ellos, están mismos. Ahí, ellos mismos. Después ellos están... mismos se cagan en el laburo y se van a marcha porque no tienen laburo. No, no. Y porque los dueños se pudren, hermano. vamos me robas una vez, yo voy bueno, capa que tienen. Pero ya segunda vez te pongo un puntano, te echo. Pero si te echo, vienen todos los gremios. Eso tiene que volver a laburar, como pasa con, con, con el eh, intendente de Santa Victoria Oeste. Un tipo que fue siete años ñoqui. El intendente dijo: Este ñoqui no lo conoce nadie, nunca pisó la muni, ni siquiera como dijo el funcionario de Buenos Aires. Este, no es robó contrato. Porque el municipio no tiene guita quita y porque nunca hizo nada. Y, y va y ¿qué hace? Mueve los sindicatos y cortan y hace la ollita popular. No, daos, nunca la entendí para qué es en algunos casos la olla popular. Pero digo: la gente es así. La gente es rata. Te roban cenicero, te roban manteles, servilletas. Jabones de los baños, o sea, el, el, el dispenser de jabón. ¿Cuándo? Yo conozco sí. comerciantes que tienen los dispensers, con su el alcohol, sí, sí. Ya estoy podrido que me lo roben. Van al baño y plum, se lo y se los llevan, loco, vale 150 pesos. Se roban los focos. Foco, cualquier cosa. Foco de del baño, foco de... Uno no entiende por qué. Hermano, comprar, hermano. Mire, el otro día fui a un supermercado conocido de Salta, de la zona norte. Eh, necesitaba comprar un, un esos parlantitos que vos lleva llevás portátiles y sí. demás, para, para una gente. Y voy a empezar a mirar, mirar, como es solamente para, para hacer una actividad muy pequeña, no era necesario que sea un equipo de 200 lucas. Y estabas viendo un uh, que lindo, que lindo, qué lindo, y vi uno solito allá. Y le llamo a la señorita que te atiende en la parte de. de venta. electrónica, ¿eh? claro. Le digo, probame ese y ese. Este costaba, ponele, 15 lucas, 16 lucas, 15 lucas. Sí. Lo pone, bim, 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 sí, hablar tranquilo, viene con el micrófono, el cargador, el cable, la línea, tiene todo, boom, boom, chum, panchofa, listo. Probame aquel. No, ese no lo puedo dar. ¿Por qué no me lo puede dar? ¿Por qué se robaron el micrófono, el cargador, el cable, la línea. Se robaron todo. Hasta la caja se robaron, dice. ¿Los propios empleados? No sé quién. Se robaron todo. No Quedaba lo puedo... eso, no... Quedaba el aparato solo. Digo, vos no te preocupes, yo tengo medios. Este que... o sea, eh, arranquemos, digo. El micrófono que viene con esta cosa, por el precio que tiene, debe ser un micrófono de juguete. No me interesa. Cargadores tengo un... por todos lados. Línea para enchufar, tengo por todos lados. Así que anda a preguntar al gerente cuánto me lo vende con todo lo que se robaron acá. Sí, acá se roban todo, dice. ¿Ah, vio? Cargadores. Lo que se le ocurra, señor, se roban acá adentro, dice. Tenía guillado un cargador con envuelto en cinta de embalada atrás de todo. Ahí lo pudieron probar. Conclusión, bueno. del precio que tuve que pagar, lo pagué un 40% menos. Pero porque, en el caso mío tuyo, que tenés los micrófonos, tener tecnología para poner la vuelta. Hay gente que no tiene, que compra. Son esos parantitos que usan la peatonal para cantar, ¿viste? Lo, lo, sí, lo, sí, los discapacitados, sí, sí. los chicos que, que cantan, artistas, callejeros y piden guitarra. Eso, así. No es un, un, un equipo de. Bueno, yo. Para yo, traer a, a la renga, ¿no? Yo trabajé en la Central Térmica Güemes y por, por justamente por esto de que se llevaban los mismos. la misma gente de adentro. Vos pedías un lápiz todo, te anotaban. Y ellos te decían. Sí. Por, eh, Gracias. Cuánto, ¿Cuánto tiempo te tenía que durar? La lapicera, te tenía que durar el lápiz, te tenía que durar. ¿eh? ¿Me entendés? <laughs> Entonces, ¿qué hacía vos? Te lo ponía bajo de mil llaves, porque si te llegaban a robar. Comprarlo no podías... vos. Claro. Ya tenías que ir a comprarlo yo. Bueno, con nosotros llegamos a este estudio, nos robaron en una semana cuatro cargadores. Bien. Apareció uno allá, el otro allá, el otro no aparecieron. Y después, Cuando estábamos en otro estudio, sí. se aparecieron herramientas, y un día uno abrió un bolso y estaba la herramienta dentro del bolso. Me dio sí. vergüenza y me la afanaste. Que te sirve para remedio y yo me compré otro. Bueno, eh, eh, si uno usaba vehículo de, de, de la empresa, uno tenía que decirle al guardia, voy a tal lado. Y el guardia sabía cuál era la distancia, este es ese lado y este es el, por el gasto de la nafta. Claro. Entonces, eh, usted se fue, no se fue de ese lado, se fue a otro lado, porque acá ya, Bueno ahora ¿no? está más modernizado porque te ponen, la, los autos tienen GPS, este GPS. Y si vos vas desde la 12 de octubre hasta el pasaje 3 de Santana y, y te desviaste así. Ya yo, tenía, yo tengo un amigo que trabajaba en una empresa de una empresa. Y en el auto tenía puesto un chip de seguimiento. Y un día se le rompe el auto y lo llevamos al auto andando. Hasta un mecánico que yo conocía, fuimos por otro camino, dice que el lunes le hicieron declarar que él había movido el auto desde su casa, porque el fin de semana lo tenía en su casa guardado. Claro. Y en lugar de haber ido a, a, al barrio Belgrano a hacer cobranza, a, de, a rendir la cobranza, que yo le llevaba ahí, siempre lo acompañaba, o a la empresa, se fue a otro lado. Fin de semana, el GPS se le ve. No, fuimos a un taller mecánico de tal dirección, de tal lugar. O sea, esta, eso, es lo que, eso es lo que genera la misma gente. ¿Me explico? A, ver, a la vuelta de mi casa. O si no, poner cámaras dentro de, del lugar sí, de trabajo. Tampoco, y... A ver, pero tampoco poner una, una cámara en todos lados, Pues si es no una locura. Porque tenés que contratar 10 tipos que estén mirando una pantalla todo el día te sale más barato que afanar un lápiz que poner una cámara hay, hay riesgo no, de. Pero yo digo de empresas grandes, ¿no? Que ponen cámaras A mí en un punto acá casi pongo cámara. Estuve a punto poner cámara. Pero, a ver, yo le, digo, le dije a Sergio: si yo pongo cámara acá, tiene una cámara acá. Tengo que poner una que mire para allá, otra que mire para acá. El pasillo otra vez allá por todos lados cámara. Y después tengo que contratar a dos tipos que estén 24 horas viendo la, la, las cosas, porque es una locura. A la señora acá abajo, a la dueña de esto, le robaron una bicicleta lejos con cámara y todo. El chorro sabe que hizo, levantó la bici, corrió la cámara, sacó la bici y puso la cámara otra vez. La miró así y se fue. Y el chorro y la bicicleta no están más. Y la cámara de la calle lo ve que se van dando en la bicicleta. Entonces, qué bárbaro. Vos tenés que evaluar dentro de los costos de tu empresa el, el, ro robo. el robo. Pero a mí no es, pues, va a un cargador rata que me han robado. ¿Cuánto cuesta? ¿200 mangos? ¿300 pesos? 300 pesos. O sea, no es el valor. No, pero es, 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 la es, actitud. Es, es la deslealtad. Si yo te digo, Martín, toma la llave, Mauro, toma la llave. Y mañana vengo y me faltan dos auriculares, un micrófono. Acá me hicieron mucha travesura. Y se fueron yendo todo, lo fui sacando todo. Hasta que ahora tengo todo inventariado. Vos pero, me ves micrófono hasta la puerta, y yo sé dónde está. Pero es, la, es lamentable, es lamentable que uno tenga que echarlo por ladrón. O sea, si estás buscando trabajo... Es que a mí me da vergüenza echarte por ladrón. Si estás buscando trabajo, hermano, cuida el trabajo, cuida la claro. herramienta de trabajo, cuida la confianza que te, que te, que te tiene el otro. ¿Me bueno, entendés? Esto funciona. Lamentablemente así. es, es eh, una vergüenza esto. Que estemos hablando de esto... Y si, ¿Le confirmó el concejal este que ya está viniendo? Sí, está bien. Ah, bien. Che, che. Quiero decir antes que usted lea... Eh, aparte, o trate de leer. Aparte de, sí. de, de ladrona, la gente es sucia. Ah, esa es su especialidad. Jamás. Alguien me dijo acá, volvió Martín. Textual, <laughs> pongo un pip, busco un pip. Textual me dijo, pip. Cagamos, vamos a empezar con los cartelitos que mantengan la limpieza. Pip. Y no, es verdad. Pero no, no estoy hablando de... Sa alguien. Hicieron los dos colegas, voy a aquel otro que está allá. <laughs> Hoy. <laughs> no digas, lo tengo no grabado los dos. Así que, primera que me haga mal, lo publico. Así no lo como una extorsión, sino como una realidad. Sí. Choria nota. <laughs> che, eh, la gente es sucia. Eh, sí. Y estoy hablando de esto por lo que quiso hacer una vez Miguel Isa de eh, el río Arenales uh -huh. al lado de la catedral de los milagros quería hacer un complejo bañado quedaron los troncos nomás. quedaron los troncos y por ahí se salvaron las mesas bueno hay gente sucia demás que tiran de todo lo que se le ocurra. Lo que se le ocurra, computadoras, ruedas de auto. Cualquier cosa sirve. Cualquier cosa sirve para tirar al lado del río que está contaminado y lo contaminan mucho más todavía. Claro. Sabiendo que mucha gente no tiene red de agua y vive a la orilla de este río, le saca agua para su casa, lamentablemente. Correcto. Entonces, ya no es, no es la primera vez que estoy viendo de que hay ruedas de auto tiradas a la orilla del río Arenales en el complejo que se llama los sauces que está ¿Qué en la avenida, que le quedó fueron los tres troncos sí la avenida, en la avenida Paraguay bajo el puente del río Arenales al lado de la iglesia catedral de los milagros pero digo haga 50 metros ahí está de la todas época de redes. Miguel Isa hasta esta parte un municipio que quiera fomentar que vayamos al río. Primero, como vos decís, ahí en Tres Palmeras donde está la, la purificadora, tiran lo que se te ocurre todo. Bien. ni los, pe los pescados saltan del agua y piden un tubo en ciclo y se van caminando a otro lado. Si vos mantenés el río con maleza que tiene 4 y 5 metros de altura, le estás fomentando el parque de diversión en los choros. Los roman bueno, se meten ahí abajo en las arenales. Sí. Que sale a Santa Cecilia. O sea, si vos querés fomentar eso. Agarrar las cuadrillas de la municipalidad, esos que cortan la maquinita, con los camioncitos, con hacha, con lo que sea, y déjalo, se pila. Deja la barranca limpia. Exactamente. Y te digo que sí se puede, porque yo soy de Rosario de Santa Fe, y ahora cuando hice el último viaje, hace dos años que me viene trayendo el auto y mi viejo, demás, pasé por lo que antes era una costanera oscura. No podía pisar el pie porque te robaban. La zapatilla con los cordones puestos. Hoy está absolutamente toda parquizada la barranca, una barranca altísima. Es muy alta la barranca. Es donde el Belgrano juró la cuestión de la bandera. Sí, sí. Que en esa parte la barranca baja. Pero más atrás, toda la curva grande hasta la autopista, es toda una barranca enorme que está en la zona sur de la ciudad. Digamos, la parte de atrás de la zona sur es media complicada. Pero la barranca está césped. Está impecable, mantenida. Vos ves por dónde vas. Que no puede asegurar por razones que están todos los pandilleros, esa cuestión. en los barrios de arriba, no, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Pero si vos no te pones las pilas, si no agarrás como intendente, y le decís, muchacho, el río Arenales, desde el puente de, de la Paraguay, a 10 kilómetros para acá, costado que es de la municipalidad, o 8 kilómetros, cuando tenemos. ¿Cuánto tiene ancho salta? ¿18 kilómetros tiene? 18. Bueno, los 18 kilómetros del río lo quiero limpio. Pero limpio. Yo, y otra cosa. ¿no? Ayuda a la seguridad. Sí. Iluminalo. Y otra cosa, por ahí se quejan eh, los puentes. Uno ve, vio que arrastra, arrastra rama, arrastra el tronco y se quedan pegados a los pilares del puente. Claro. Eso va haciendo fuerza. Sí, claro. Y no lo limpian tampoco. No. Y está pegado ahí. Entonces, en algún momento, eso va, va a provocar algo, Dios no lo quiera. Pero no lo no limpian, no limpian los donde... ¿Sabes por qué a... no lo limpian? Yo te voy a decir, porque discriminan a la gente pobre que vive arriba. Claro. Porque arriba hay mucha, Villa Tarrito, Villa Piolín, Villa no sé cuánto. son eran o son asentamientos. Sí. Lo mismo pasa por el puente Polonia. Es una mugre. Es una mugre, sí. ¿y sí. ¿Y por qué no sí, lo sí. limpian? Una, bueno. porque no es en no la zona turística. Y otra, porque vive gente pobre. ¿Qué me importa? Gente pobre tiene el mismo derecho. Vos limpiás todas esas malezas. Empezás a asegurar la seguridad. Poner luces, hacer cualquier cosa, cruzar un cable de punta a punta del lecho, tampoco tan ancho, ilumina el río, no sé, imagínate algo interesante. Pero dale vida. Porque si no estamos jodiendo, no tiene sentido. Lo que te bueno, decía. Lea, lea. Yo verle la tapa, después lea usted el resto. Bueno. Pues tengo unos lentes sin patillas ya guardados que me da vergüenza traerlos. Trámelo en el, el maletín verde, buscarlo por ahí. Vos me lo mostraste el otro día. En los negros a que lo pisé cuando otra vez lo pisé y le rompí la patilla. Eh, el proyecto interdisciplinario de contención social para adolescentes se llama La seguridad está en el deporte. Perfecto. Es tiempo de llegar muy lejos, persigue tu sueño. Estas son palabras del ministro Cornejo, el eslogan. ¿En qué consiste? Vamos a tratar de leer. Lo que fundamenta es, una, es la construcción de una sociedad segura donde protejan las libertades fundamentales de los jóvenes. Esto está, no está hecho así deliberadamente no. por la directora de, de Isabel Soria y, y Cornejo. Está hecho en conjunto con eh, instituciones varias del país y de nación, sobre todo que han bajado a Salta a firmar el contrato, el convenio. Los objetivos de esto es fortalecer las capacidades formativas del personal policial, agentes sanitarios, personal de salud, que trabaja en terreno, contacto, bla, bla, prevenir a través de propuestas creativas el buen uso al tiempo libre. Sí. Acá participan organizaciones sociales y gubernamentales juntas. A ver, vamos a salir un poco. El que lo quiere me lo pide y yo se lo mando por, por, este, por WhatsApp, por internet, porque está comprimido. Eh, ¿Es desde cuándo empieza? ¿Quiénes son los beneficiarios directos? Personal policial de Dirección prevención, orientación comunitaria, operadores comunitarios, instructores de cuerpos infantiles, personal policial de la división de género, el OBIF. Uh -huh. A todos se los incluyo para que todos participen. Ahora, hay una etapa de sensibiliz sensibilización y eh, concientización para todos los que es seguridad, la fuerza de seguridad, y la gente que no es seguridad directa, pero que contribuye con la seguridad. Claro. ¿Hay capacitadores de dónde? De medio ambiente. Sí. Capacitaciones de abuso sexual en las infancias. Trata de personas, género, violencia de noviazgo adolescente, consumo problemático, seguridad vial, resolución de conflictos y difusión de la línea 102. O sea, es un, es un programa interesantísimo. Por ahí las fuerzas policiales en general no manejan algunas cosas, algunas cuestiones. Y los jóvenes que son rebeldes, porque todos hemos sido así, complican la vida también. El tema de, de, de violencia por ahí no, no manejan bien. Bien, la, lo que yo le contaba. La segunda etapa de este proyecto, de este programa, son la de los torneos deportivos y concursos de baile urbano. En ambos, en ambos eh, lugares están los chicos. Sí, señor. Eh, en los clubes barriales, esto está fuera de la liga. O sea, si vos tenés el, el, el equipo de fútbol femenino de juventud, no lo, no lo presentes, porque es barrial, es social, es por la cuestión de diversión y capacitación al mismo tiempo. Van a recibir sensibilización. Medio ambiente, de género, noviago, todo lo que te dije recién. ¿Sí? Y la disciplina es ritmo urbano. Esto es un proyecto que contiene, porque el ministro dijo: esto es lo que nos va a permitir detectar qué es lo que pasa en cada persona, en cada chico, no que venga un funcionario y me lo cuente porque se juntó con 40. Acá van a tratar de individualizar la problemática común en cada barrio, en cada zona, en cada familia. Es muy interesante. Y por otro lado, yo no voy a estar, porque ya estuve gestionando la agenda. En el corto plazo va a haber una reunión del foro de intendente, todo lo tiene como primicia. Con el ministro Cornejo, con el presidente del foro del intendente Daniel Moreno y con Isabel Soria. ¿Para qué? El fin de semana pasado en la localidad de Vallivien, si no me equivoco, salió el borracho este a las 8 de la mañana de un festival, atropelló a la, a la fondista y la mató. Esa misma noche, lo que no sabían que yo sí sé ahora, son tres muertes. Uh. Entonces, lo que está, lo que pretende el ministro con, eh, Cornejo. A través de, de, de Isabel Soria, la dirección y toda la cuestión, es poner un límite a esto. Y él, en, en, en algunas palabras que él dijo, que quiere parar algunas cosas que a él lo hace poner muy caliente. No dijo caliente, en realidad dijo otro término similar. Más coloquial. Sí, más, más sensible, tramposito, así dijo. Es una, una reunión privada. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque no puede ser que un festival dure en un municipio hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana, todo machado, un, un despropósito, total, de en auto, en bicicleta, en moto, como sean, a la ruta, porque los pueblos están sobre la ruta. Y no puede ser que tengan en un festival donde meten 20.000 personas, 14 policías nomás. Porque hay un número de policías por cantidad de gente adentro. ¿Por qué? Porque alguna gente, algunos funcionarios llaman a algunos lugares y dicen, dame una manita, ponemos 14 polis, nomás total, somos poquitos, mete 20.000 y se demoran tres personas un fin de semana. Yo a eso le agregué algo más interesante y le dije a esta persona con que hablábamos, sería interesante también que los permisos de festivales no se generen y se gestionen ni en bomberos, ni en la policía, ni en ningún lado más que en el Ministerio de Seguridad que no tengo que firmar al ministro. Entonces no va a haber curro. ¿Qué lo va a llamar? ¿El policía del barrio al ministro Cornejo? Y dice, si Cornejo, ya, a mi manito, olvídate, pierde el laburo, el accionan y lo manda a la casa. Entonces, esas son cuestiones de protección. Eso es lo que molestaba y molesta a muchos inoperantes de la gestión del ministro. Porque ver, hay ministros que están en, 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 lo, en lo muy alto, en, en sus legalidades, en lo que dice la doctrina. Y la jurisprudencia y las pelotas, y este está allá, pero está abajo, viendo lo que pasa en la popular, en la calle, la gente que la te auguramos todos los días en la seguridad común, el foquito en la esquina para que no anden los chorros. Entonces digo, estas dos reuniones se van a generar, cuando yo ya no esté en Salta, que por, por mi viaje, eh, la vas a manejar obviamente, pero se van a generar en el foro de intendente. Y hablando de, de intendente de vaqueros, eh, ya cuando nos al corte, están está invitados, ¿no? Sí, ya tenemos. Eh, le voy a pasar una premisa chiquitita que vos tuviste ayer en la charla. Eh, en la semana venidera vas a tener que salir a cubrir vos, Fernando, no sé quién, Mauro, el que, el que agarre la cámara primero se va. Porque hay una reunión breve de anticipo nada más. Entre el Intendente de Vaquero. Escuche Vaquero, 100.1. Porque Telecom ya tiene toda la previsión lista para que uno comience. ¿Está el puente hecho nuevo? Eso ya pasa con la fibra óptica y van a tener el cable, o sea, va a estar visión, va a estar flow, va a estar telefónica, van a tener internet como corresponde, no va a tener el cachivallo que hay ahora. Va a estar la red. Y tienen, me dijeron, ya tenemos unificado, sabemos cuánta gente son, cómo tenemos que restituir. Está ataposteado ya. Entonces, esto es una premisa para Vaquero. Qué bueno. ¿eh? Reunión de Telecom, con el jefe máximo de la municipalidad, va a llegar por fin cable. Internet, teléfono, lo que se le ocurra, a través del servicio Flow, y así crece el municipio. ¿Qué re? Ya le digo. Estoy eh. sin lente, así que díganme la hora. En este momento, 14, 13 minutos. 14, 13. Uy, va atrasado el concejal, va, nos va a sancionar. Eh, poneme los anunciantes, lo, en, lo hacemos entrar al concejal y arrancamos con lo que viene. Espacio publicitario en Radio Nox, Salta. Refrescate con nuestra radio, con un buen chapuzón de música. Entretenimiento. Noticias. Para que este verano no sufras de calor. Radio Noxalta, verano 2022. La obra pública genera puestos de trabajo para miles de salteños. Rubén Flores es oficial albañil y Alfredo González es carpintero. Ellos son parte de la construcción de 300 viviendas en Cerrillos. Ariel Caliandro y Luis Méndez, oficiales albañiles, trabajan en el nuevo centro de salud en el barrio El Huayco. José González, oficial albañil, y Daniel Ábalos, electricista, están terminando de acondicionar el nuevo parque urbano. Todos juntos hacemos de Salta una provincia que crece. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Express ahora es Express Telecomunicaciones. Cambiamos nuestra imagen, pero seguimos siendo los mismos. Express Telecomunicaciones. Visita nuestra web en express.com.ar. La cosas malas no podés tener separando lo húmedo y lo seco vas a ver en tu rutina ya la tienes que establecer no te cuesta nada solo es cuestión de aprender la basura húmeda lunes miércoles y viernes no. la basura seca todos los martes y jueves ah, sí. también podéis sacarlos los domingos. Betina Romero, Municipalidad de la Ciudad de Salta. Todo quiere la pizza del triángulo, el triángulo, el triángulo, en mi maceta y le para darse un atracón. El triángulo, el triángulo, pizzería, el triángulo, en la misma del mercado San Miguel, donde come ella y come él. Envíos a domicilio sin cargo al 431-9215. Frente a una situación de acoso en el colectivo, avisa al chofer o al inspector, llama al 911-Filma, ayuda a la víctima. El acoso es un problema de todos, sé parte de la solución. Es un mensaje de Saeta. ¡Vacunate contra la gripe! Es gratuita y necesaria para personas en grupos de riesgo. Personal de salud mayores de 65 años, embarazadas en cualquier trimestre de gestación, Huérperas hasta 10 días posparto que no se vacunaron durante el embarazo. Niños y niñas de 6 meses a 2 años de edad. Personas de 2 a 64 años con comorbilidades. Acércate a los hospitales y centros de salud. La mejor prevención es vacunarse. Gobierno de Salta. Gobierno Estamos en tu hogar. En tu trabajo. En tu momento de relax. En tus momentos especiales. Especiales. Radio Nox Salta. Verano 2022. Fin de Espacio Publicitario en Radio Nox Salta. Aquí te presentamos. Cumbia de los mejores tiempos, volumen 3. Los grandes clásicos, románticos, primera parte. Edu Mixer DJ. Te vuelvo a ver me estremezco, yo sé bien que pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Me han contado que volví. se marchó a mí me dos días hoy que regresas con mil ganas de amar no has olvidado que nos dimos ayer tan Ahí está, 20 minutos pasaron de la hora 14. Si está lloviendo fuera, no, ¿no? No, habría que preguntarle al invitado. Después ¿Está lloviendo fuera? No, a... no, no, no está pero... lloviendo. Yo este, vi temprano. ¿Temprano? Temprano y este, ahora no. Ahora no. Che, lo, vamos a decir que quién es, porque si, no, claro, si no... La tam... gente que nos está viendo por YouTube, por sabe. Instagram, que nos están por Facebook, sabe que el consejero Salim. Un radical de los peleadores de lo bueno. Sí. De lo bueno, bueno. Con, conocido de, de, de hace mucho. Porque... Aparte que lo traemos, porque como dice la ministra Gran, esta mesa trajo suerte. <laughs> sí, la, la, la verdad. Todos electos eh, han salido. La verdad que este, cuando estábamos en campaña, este pasé por acá y eh, la verdad que este, muy importante ha sido esa, eh, eh, ese espacio que nos han cedido. Y sí, no siempre. Con la gente que labura nosotros no tenemos este no, 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 no le bajamos mérito. Porque bajar el mérito de un tipo que labura es ser muy 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 mediocre. Claro. Entonces, vos podés ser radical, yo puedo ser peronista, después ser el pro y no sé qué, pero si todos tenemos un sentido común de acción social o de buenos proyectos, tenemos que laburar todos juntos, porque vos sos radical hasta que te metes en el Consejo Deliberante. Uh -huh. Después sos un cuerpo. Claro, totalmente. Bueno, aparte, hay gente que no lo entiende. Aparte, este, eh, creo que el sistema democrático tiene que ser un sistema plural, Amplio. donde haya debate, confrontar ideas, tampoco es, este, es una pelea entre enemigos. Es confrontar ideas y, y donde salen este, la Lo que pasa es que este Consejo Deliberante, a comparación <laughs> de otros, la, la gestión anterior no estuvo mal, estuvo interesante, pero acá hay gente, y, y esto es lo quiero decir con todo respeto por, lo, por los más jóvenes, porque hay más gente grande y hay menos chorulismo en el Consejo Deliberante, en este. Ajá, sí. Uno, porque hay muchas mujeres que están, son de los medios están acostumbrados a la cámara, Otros porque es gente grande como nosotros, que ya tiene una experiencia de vida, con un discurso propio armado, y después está lo otro, viste, que tiene una luz roja ya y capaz que es la lucecita de, de la jabonera, y va y se para adelante y empiezan a hablar, contarle cosas. <laughs> hay que Digo, tener... cuidado este con un... las hormigas. Cuidado con las hormigas. Este <laughs> es un consejo deliberante moderado. No, no, no. En lo que va de que arrancaron, hay otros consejos que arrancaban con despelote del primer día y Uf. se agarraban entre todos y no podían formar una sola comisión. ustedes están trabajando tranquilos. Totalmente. Este, yo estoy trabajando en la comisión, la comisión de medio ambiente. Aparte que cuando comenzamos la gestión, no, la verdad que no fue este conflictivo el hecho de definir las comisiones tanto definir las comisiones como definir las autoridades de las comisiones. Creo que donde hubo este, un mayor, este, eh, no problema, pero sí eh, que se complicó un poco, eran obras públicas, que la mayoría de los concejales quería estar en obras públicas y no podíamos tener una, un, una, comisión, de una 20. comisión de todos los concejales. Sino, este, Lo que pasa <laughs> es que obras públicas en razón de la realidad es la, la comisión que más rinde políticamente al los de, del electorado. Es, es una realidad. Exactamente. Porque la que a, se ve. Y, y lo que se y, y, y el tema era que la, este, la gestión actual del municipio, del ejecutivo municipal, venía de dos años, digamos, con este con una ejecución, una subejecución del de los presupuestos de obras públicas, entonces todo el mundo quería trabajar e incentivar eso, ver este. vos sabes que te metiste en un terreno interesante. A ver, eh, así como uno la critica a la doctora Romero también, tengo que decir, está bueno lo que está haciendo. Tiene una cantidad de frentes de obra importante. La ciudad tiene una cantidad de, de baches más importante todavía. Eh, yo creo que Bettina Romero ya salió de esa situación de, 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 estar, de sentirse como que tenía que trabajar ella sola y empezó a compartir mucho el laburo y eso incluye al Consejo Liberante, cosa que modifica mucho la gestión política. Entonces digo, ustedes, por ejemplo, vos presidís la Comisión de Medio Ambiente. Recién Medio antes que vos entre, parece que lo estabas escuchando por la radio, porque hablamos con Martín justamente de la costanera de, 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 del de, eh, río Arenales. Parte de la soberana ciudad es tener los pastos cortados, buena iluminación, acceso y demás y demás y demás. Y la arena no tiene nada. No hay un intendente, un consejo... Porque a, a mí me molesta saber qué es, ahora que estás adentro del Consejo Liberante, anda en campaña y no te lo voy a decir. A mí me molesta soberanamente encontrar, como nos mandan en prensa del Consejo Liberante, 25 puntos. Los 25 puntos que digan, veré con grano que cambien un foco no te estoy pagando para que cambiemos un foco muchachos, anda, agarra el foco y cambiálo o pase de la factura a la Muni y esto de la costanera es algo que yo no comprendo ¿por qué alguien, alguna comisión, tu comisión sí. impónganlo de alguna manera? muchachos, agarren las máquinas agarren lo municipal agarren lo, lo piquetero, lo puntero, lo que quiera y dejen la costanera en estado de, de visión sana al menos no usable, que sea sana la visión sí, nosotros este, hemos fijado este, algunos puntos donde este, eh, la ciudad este, tiene problemas de, de ambiente, de medio ambiente, no graves, y que no se están solucionando, no se está este, buscando algún tipo de, de remediación de este. De este problema del medio ambiente. Uno era el vertedero San Javier, sí. que fuimos con toda la comisión. Éramos chicos yo y yo ya escuchaba el problema del vertedero San Javier. Entonces, y, y nos dimos con una realidad, la verdad, este, tremenda. El otro tema es el río Arenales, que este, eh, siempre se vino planteando el tema del saneamiento, de la limpieza, del desmalezado. Y, y es hace no solo a, al, al problema del medio ambiente, sino al tema de seguridad. Claro. Porque este, uno, yo el otro día fui, fui por ejemplo, a, al corralón que está ahí al costado al frente. De, a, del río. Sí. Ah, que está y, por el costadito, sí. Y uno estaciona, uno estaciona sobre, digamos, este, de la vereda del frente de al del corral no sabemos dónde se termina la vereda y de suyo. ahí cae al, al es un, es una maleza tremenda Gracias. y pude observar que muchos bajan por ahí exactamente que bajan y uno no sabe yo te cuento ¿Qué otra concejal en los dos puentes los chicos los roban y se mandan por abajo a la maleza y otra, cosa, sale en Santa Lucía. y otra cosa que tiene que ver también ya esto este, con la degradación del medio ambiente, que se va a empezar a notar en esta época, cuando ya no llueve, baja el nivel del río, hay muy poca circulación de agua, por la gran cantidad de maleza es como que el agua se estanca. Y se pudre. Y, se y los pudre. mosquitos y el y, dengue y todo. Y lo uno que... puede observar, por ejemplo, más se da, no sé, más se observa, digamos, del puente de la calle Córdoba. De la Córdoba. De la Córdoba. Uno ve ahí un desastre. Puente Polonia. La basura. Exacta, de, de del terror. La, Exactamente. La basura, la maleza, mm. eh, este es un no escombro sobre Una lo... desgracia. Viene el verano, se arrastra todo eso. Y se va al río, se va al río. tóxico dic, este, Es que si la gente todo. ve que está sucio y la gente es sucia, como vos decías, sigue tirando muy pero bien. claro Si ya está limpio y la gente ve que no hay nada, yo, ya yo, no tira. yo siempre dije, si eso al menos se desmaleza, se agarra, que la gente pueda visualizar el río en su conjunto, que no sea un espacio así, la verdad que... ¿Sabe eh, qué pasa, concejal Salín? Yo lo decía con Martín, bueno, yo tengo un punto de vista muy particular porque yo hago periodismo social. Hago de unas otras cosas, pero mi, yo nací haciendo periodismo social, que es este. A mí me da la impresión que todos los gobiernos municipales, o casi todos los que han pasado, esconden los pobres atrás de los yuyos. Y... Porque le da como una cuestión venir a la plaza una de una escuela y pajaritos y palomas que te cagan en la cabeza, pero no te vaya nunca al puente Polonia porque hay gente pobre. ¿Para qué va <laughs> ¿Para claro. qué le voy a pavimentar? ¿Para qué le voy a dar luz? ¿Para qué le voy a cortar el pato? Es pobre, no merece eso? nada que dejarlo tirado. Y no es así. Por eso Saltario es? ponen guita para aportar para la municipalidad. Claro, este, está bien. Este, hablar de, del saneamiento, hablar de, de, de hacer obra este, en la costanera del río, una avenida costanera que pueda... Este, eh, cruzar todo lo que es la ciudad por donde cruza el río, capaz que es, este, digamos, un emprendimiento muy grande, muy grande que nece se necesita. Hay una comisión que se formó hace muchísimo tiempo para el saneamiento, el saneamiento del, del río Arenales, provincia y Municipalidad, eh, ¿no? Sí, y este, el objetivo era gestionar, gestionar este, recursos internacionales. Yo me acuerdo que eso que vos estás hablando, tenemos casi, o, la, andamos a la misma edad. Esa, esa costanera la había programado, si yo mal no recuerdo, el intendente Tanoni. Bueno, Que creo salía que sí. de la zona de los gitanos, de la, de la. ¿Dónde está Edesa? Esa cosa en la que. Uh -huh. bueno. De por ahí salía esa costanera. Y se armó un tole-tole, más o menos. ¿Esa logró a funcionar, no sé si un año, esa comisión? y nunca más se reunió nunca más se volvieron a pero si no tiene a, fondo a decir no pero el tema era gestionar buscar este recursos internacionales claro. que, que existen para el tema del medio, ambi medio ambiente claro. el saneamiento de estos estos ríos que por ahí este, cruzan las ciudades donde este, se arrojan desechos no solo este Residuos sólidos, sino también. Este, el río Támesis en Inglaterra bueno, es el río, creo que es el tercer río en el mundo con más contaminación. No puedo poner un dedo porque te desaparece. Sin embargo, las costaneras son impecables son Igual que el río Sena en Francia, lo lograron, Al, lo lograron, lo limpiar, lograron limpiar y hacer una costanera y, y El agua y sigue contaminada de, por los por, por las tierras blandas. Encontraron de todo. De todo. Había bicicletas, autos, auto, muertos, de todo, muerto, todo. Una cosa terrorífica en lo que se encontró. Lluvia. Igual que en en trescientos metros. En, en Países Bajos también. Sañaron el río y encontraron lo mismo que encontraron en Siena: auto, moto, bicicleta. Eh, motos. Me acuerdo que en, la, en el documental que yo vi, que me decían ustedes que habían rescatado las bicicletas que se alquilan, sí. habían tirado como 20 ahí adentro. Sí, señor. Y, y autos que yo calculo que se los hicieron desaparecer. era eh, Bueno, acá eh, tenemos esa suerte: el río, el río Arenal el, no se puede hacer desaparecer. No juntado porque... no botellas porque <laughs> como se seca, se seca. Sí. Y cuando, cuando crece, crece dos días, desaparece, digo. Yo creo que ustedes tienen que elaborar sobre eso. Decirle al intendenta, Intendenta, tiramos una moneda porque cortamos el pasto. A veces tenemos tantos después pueblo otra cosa los cortones de pasto. Después tenemos tantos tipos que están cortando el pasto en ¿no? una plazoleta hay 20. Distribuílo, no sé, hace algo, pavimentarlo, tirale, que no sepa que se quemen las malezas, algo. Se están pechando. Sí. Porque el... no es una cifra, una cifra. Hipermillonaria que tenés que no, poner, concejal. El, el desmalezado, el desmalezado no, no, no representa grandes recursos económicos para poder llevar adelante. Yo creo que eso, por lo menos la seguridad, es importante. Sí. Y, y nosotros hemos, podemos observar todos los años en verano: muere alguien, desaparece alguien, se lo lleva al río. Yo no sé si lo. Es a propósito o, o, o descuido de los chicos cuando se van a bañar, pero el asunto que desaparecen lo van a encontrar. Es que la gente que se que mete río. en un río y dice, no, ese río, como decíamos, Tucumán es Pampito. No es Pampito. Cuando viene el río de crecida, te y lleva es auto, a, moto, camión, a, lo que encuentres. Fu la fuerza que tiene. La fuerza. El río y cuando, viene con piedra, viene con árboles, cuando, viene con todo. Cuando viene eh, crecido es tremendo. Bueno, Acá le y... manda el saludo el ex concejal Mario Moreno lo ah, bueno, está? Está, está viendo un, un saludo un amigo este, un amigazo marido. dicen los pueblos originarios que los ríos es como una víbora no Como hace todo que siempre se cobra una víctima todos los años el río sí, siempre decía, tiene hambre siempre tiene hambre entonces todos los veranos tiene que haber supuestamente se, eso es lo que decían los pueblos originarios ¿no? pero ¿no? digo y eso lo, ellos lo dicen porque eso lo observan de, claro, la, realidad, de la realidad porque realmente este, pasa esto, estos accidentes en los ríos, por, por qué sé yo, por imprudencia muchas veces de, de los que otros que no conocen el río, y, y los ríos son peligrosos, son. todos, todos cuando van crecidos son todos. Quizás este, en épocas donde hay ríos que eh, en épocas que no son estivales, el, el río no, no presenta ningún tipo de peligro. Pero en, en épocas de lluvia, este, tenemos río de montaña acá. Lo que pasa, a ver, eh, sí. según me dicen entendidos del medio ambiente, un río sin maleza inundado pasa, como de, de extraer y se va. Pero un río inundado como los nuestros con maleza se estanca, creo sí. que vos decías. Entonces, el agua que tiende a llenarse más rápido el cauce y de salir para la ciudad. Claro. Es tan difícil, son 18 kilómetros de cortar pasto. Y te voy a decir otra, dos te voy a decir, porque yo te dije, alguna vez no me acuerdo cuáles son los candidatos que están acá, no sé si te lo dije a vos o en esta mesa en su momento, que yo iba a poner a prueba a unos concejales de los que entraron nuevos, vos sos uno, justo, fue el primer concejal del año, eso, que viene, no vino ninguno. O sea, sí, vino Darío de Madrid, pero él viene siempre como amigo y concejal. En Salta Capital hay que resolver muchas cosas. Te digo Salta Capital porque sos sí. concejal. Se hacen campañas para la histeria que a Coli para la diarrea estival, diarrea de invierno este, ahora la, la nueva chacunguña, chicas. no consuma mayonesa está mal estado, no rompa la cadena de frío para abrir un kiosco tenés que hacer un cursito de dos horas de manipulación de alimentos que es paupérrimo y después va por el centro verano tres de la tarde, enero y ve un kiosquito con una vitrina así con los sanguchitos que le da el sol hermoso los termina de cocinar el sol vos lo comprás si sos inconsciente, porque no tiene frío. Ningún concejal se va a poner las pilas, alín para que lo que digamos con una, que escribamos con una mano y no lo borremos con la otra. Claro, es, es. Porque si no me da la sensación de que se generan, que lo que hablamos siempre, leyes o orden, ordenanzas al cohete por el hecho de que la hago a la ordenanza Roberto. Sí, el, el, la verdad es que es un, es un problema este, terrible ese, porque nosotros vemos que hay, este, eh, quizás el que tiene el kiosquito todavía tiene algún tipo de, de, de cuidado, no sé. Pero en, en la vía pública vemos... Ahí en el Pero en el mon... kiosco, si no tenés frío, en la mayonesa se claro, pudre. Claro, la mayonesa se echa a perder, el tomate Todo. Se, se oxida rapidísimo. El tema de la salmonela es terrible. Y eh, Los es, famosos sanguchitos techitos sí, japoneses que sí, se ponen las cuatro puntitas sí, secas para arriba, es por eso. Este, eh, eh, es, es, es terrible en un momento que nosotros tenemos este eh, una, digamos... Una situación de salud muy. Este, vulnerable. Vulnerable, precaria, porque estamos en medio de pandemia, en medio de estas cuestiones, donde este, yo creo que muchísima gente después de esta pandemia quedó con algunos problemas y sí. que. Este, no sé si con bajas defensas, pero el asunto. Modificado, que, quedó modificado mucho cuerpo. A, entonces, este, hay cuestiones que antes no les caía mal y hoy este, tienen problemas gástrico, gastro, qué sé yo, este... de todo. De la pandemia ocurre. hizo que la salud mental sea una preocupación mundial, ¿no? Sí. O sea, ayer estaba, la puso viendo, a flor de piel. ayer estaba viendo en España que están haciendo un programa de salud mental, como hizo el presidente Fernández, ahora también el tema de la salud mental. La salud mental eh, Afecta muchas afectó cosas. muchas cosas y, y sobre todo se, los médicos, todos dicen que la mayoría de las enfermedades surge porque una vez está mal del sí, de la el cabeza, miedo, ¿no? el, miedo. El, el el miedo este alguien no no quiere reconocer pero a la gente quedó con miedo sí mira hoy hablé con un pariente mío en Córdoba está con gripe está espantado mi, claro. en mi casa se en la pieza no no sé, patológico salí loco y hay gripe nomás. pero digo quedamos espantados con un virus que mata menos gente que la gripe sí ocho millones en el mundo y la gripe mata 16 millones por año <laughs> vamos al doble pero no importa eh, eh, el hecho que eh, yo creo que el consejo de ustedes es un consejo con muchas nuevas oportunidades porque vienen de un consejo bastante acotado por el tema de la pandemia, dos años por televisión sin contacto con la gente, sin los barrios y creo que es una buena oportunidad, y te digo la última antes de dejarte, pusimos el vídeo, soy grande si vos tenés tu auto y cambias en un año y medio tres parabrisas ¿Qué pensás? ¿Qué pienso? Sí, de, de, de vos eso? mismo, de tu auto, de la vida, ¿qué pensás? Eh, no sé, que, que, que no se maneja, que tengo muy, muy soy bien. muy imprudente. Te voy a agregar a otra parte de la frase. Vos tenés un auto en un año y medio, tres parabrisas, y le agregamos groténica fuguina. ¿Qué pensás? <laughs> Te estilo, estiro, porque todavía no me puede contestar. Un año y medio, auténtica fueguina, los chicos que cortan la, la, con, la ¿cómo es, con la bordeadora motor sin las protecciones no, y saltan eh, piedras. Se tiran las piedras, no solo que te rompen parabrisas, sino si te caen en la cara bueno. te perforan la cara. Ahora te voy a terminar de contar porque vamos a dar una respuesta, me gustaría verla plasmada como concejal. ¿Cómo te el ojo yo hace 15 días? Rojo. Me pegó una piedra de los colores de pasto acá. Los de Fueguina. sí. Solo que cortan sí, el Bolivia. Sí, sí. Y yo llevo tres parabrisas en un año y medio, el último lo rompieron antes de ayer. Me voy a secar o sí, si se sacaron el seguro. Yo no sabía, siempre pago mi seguro. Pero digo, estamos Pero atentando el en contra de sí. los ciudadanos. Pero porque el... esa piedra le pega en el ojo a un tipo que va en moto y lo tira no, y lo no, no, mata. No, es, es de es de terror. Este. preparen la, la moto la motosierra como se llama no la, la bordeadora la bordeadora con motor pónganle los protectores como corresponde y, y otra y otra que tienen que tener la precaución son trabajadores que deben ser capacitados porque no pueden causar un daño a, un a la, tercero. Al tercero a claro a un Transeúnte a un vecino, a, al peatón, a, la, a los vehículos que pasan, ellos tienen que tener la precaución. ¿Sabe que me dijo sino que corta? Esto es lo que nos entregan a nosotros. Y nosotros tratamos de que no salte, pero es imposible. Entonces le digo, flaco, pero corta otra hora, corta a las 3 de la mañana, no sé. Cuando no hay tanta circulación. En mi caso, el primer parabrisas lo cambio. A los 20 de cambio el segundo. Pero hay, acá, hay, acá hay algo, ¿no? Legisle. E e esto yo lo, lo asocio con una cuestión. Sí. Este, ellos tienen que mantener el pasto del, por lo menos de las avenidas, este, corto eh, de manera permanente. Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo lo corto a 10 centímetros o 5 centímetros? No voy a tirar piedra. Claro. Para evitar o para reducir la cantidad de cortes, yo tengo que cortar al ras y hace y y, y, hace y ahorro más guita. y la facturación me rinde y hacer llegar el corte prácticamente al, al, a, la raíz, a la tierra saltando este piedras vidrio y todo lo Todo que, salta, lo este, que se te ocurra causando este estos riesgos porque eso es verdad este, el tema de los parabrisas el tema del ojo que a mí me pasó una vez que me, me cayó una piedra acá en la canilla me, rom, me Se me lastimó la canilla. Si como una bala. ¿Por qué? Terrible la, la velocidad la que, velocidad lleva, que la, la, llevan. La velocidad ¿Sí? Claro. Y Entonces, lo hacen por eso. Para habría que, que eh, decirle, a, hacerle ver a través de, de una resolución hay, hay a la intendenta que hable con la gente, que cobran, cobran más, de, más de un millón de pesos Muchísima por mes. Plata. ¿no? Mucha, mucha plata. Una monedita cobran. Sí. Y, que le, que le haga por un... Si no le compramos nosotros de la fundación, unos plásticos de bidones <laughs> así se lo pongan adelante. este Para, para proteger y no salte la piedra así. Y, y es que la, los equipos... Merece tienen, horas tienen de consejo deliberante. ¿Tienen una protección? No de tienen. Claro, por Originalmente eso, tienen Exactamente. Por lo hasta si la no rueda con la tanza y el y, chau, No, es y Me tomé el laburo de, de ver las tres, cuatro que estaban laburando. No, y no, pa, se y, rompieron ya no están. Dice. Y para ellos mismos también, ¿no? Es que le puedes pegar al es compañero. El también tiene el antiparreo. Ellos están equipados bien. Ponele. No sé si están vencidas las antiparas, si están vencidos los borseguíes, si están vencidos las pecheras. El, el y peatón la ori... no. Nosotros, nosotros vamos caminando, como paseando el perro, pum, me pegó una claro. piedra Iba caminando, me pegó una piedra en el ojo. Terrible. Te pega en el hace... ojo, ojo. No me tanto? sirve el seguro, porque ya me dejó ciego. Si le pego una moto y lo voltea, no me sirve el seguro. Pues o sea, lo mato, claro. La responsabilidad es tratar de evitar que ocurra un accidente, porque yo no, si no son solucionadores de quilombo. Exactamente, yo creo que es la protección, pero además no pueden cortar al ras del suelo, porque ahí es donde tiran este todo tipo de... Se llevó de... tarea al concejal, vamos a estar siguiendo, ¿no? el bueno, empezamos a transmitir nosotros, allá del Consejo. Así <laughs> a, que... A manera, sí. Sí. Concejal, Concejal, ¿se acuerda de la piedrita? Sí. <laughs> desde arriba. Concejal, usted también es, eh, está dentro de lo que es graduado de la Universidad Nacional de Salta y ayer hubo la, la segunda vuelta en la cual salió ganador la oposición a Víctor Claros. Eh, ¿Qué le parece esta situación? ¿Cómo ve la universidad? ¿Cómo ve este cambio ¿no? que hubo ayer? Sí, justamente esa es la palabra, ¿no es cierto? Ayer, este... Fue este, un día muy importante porque este, se inicia un proceso de cambio en la universidad. La universidad este, creo que este, le puso fin ayer a un ciclo, a un ciclo de mucho tiempo que, se había, que ya mostraba signos de agotamiento, donde... Eh, eh, no había cuentas claras. No había cuentas claras, los contratos se negociaban terriblemente entre los distintos grupos entre los distintos sectores estaban los gremios negociaban contratos eh, o sea, hacían entrar gente l, sin concurso l, esa, había facultad, más de 600 personas contratadas por la, claro y ahora van a, la, me pasa va a tener una ollita popular en cualquier momento la, la, las facultades negociaban contratos eh, o sea que era, era todo, no era solamente este, un sector que negociaba. Entonces esa era la relación, esa era la relación que existía entre eh, este, el rectorado, el que conducía la universidad, con las distintas unidades académicas, que son las facultades, con los distintos este, sectores, eh, qué sé yo. Entonces. Eh, por ejemplo, algunas direcciones, todos buscaban el contrato. ¿Y el contrato para quién era? Era para el amigo, para el, para el, para el digamos, eh, el familiar, y así estaba. Por ejemplo, este, eh, yo me enteré hace muy poco, porque esto este, también. Este, Pareciera ser que, que, que todo esto no los rozaba para nada y tenían una impunidad terrible porque pasaron a planta permanente, pasaron a planta permanente este, una cantidad muy importante de contratados y casi el 90% de los contratados son los que, los que del rectorado se había... Este, Realiz realizado esos contratos entonces este, con eso ingresaban a planta permanente y en acuerdo con el gremio ¿y cuál era el beneficio del gremio? que bueno que... Este, tenía más gremio, más poder los, no, que también le permite había una, como una contrapartida que los este, familiares de los afiliados al gremio porque no era de todos los empleados entonces podían sucederlo eh, podían no podían este le, eh, habían comprometido nuevos contratos ah, crear nuevos... para los familiares de los que ya estaban contratados no 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 de los afiliados, ah, de los al, afiliados gremio. al gremio o sea este esto era un negocio pero eh, a ver el eh... error es que no se puede entender que esto se dé en una casa de altos estudios se puede dar en cualquier otro ámbito pero porque se termina desvirtuando todo. Y había llegado a una situación este, terrorífica. Acá, hace un mes, por ejemplo... Va a cobrar los 5 millones de pesos de vacaciones, claro. Y yo creo que el, este, el Consejo Superior le, le aprobó. No, Lo manejaba el Consejo. Claro, no los 5 millones, pero creo que terminaron negociando 1.800.000. Pero así, negocio Ah, o sea, cinco, yo tiro cinco por la duda y, y, y después bajemos. Y, y Me da fue, dos mandarinas, y, una sandía y, y que Fue concentra. un negocio ahí donde <laughs> eh, se terminó negociando por algo así de un millón ochocientos, porque escuché decir, no, no es cinco millones, es un millón ochocientos. Los números que llegaron a la prensa eran 5 millones de mangos. Claro, claro. O sea, de, de, fíjate, bueno. Salín, fíjate cuando esté tomando el hoyo el cargo, esto te lo digo porque tiene experiencia en, en, en organizaciones sociales, que vaya y vigile la flota de vehículos, porque capaz que 1.800.000 de efectivo le dieron, dieron una camioneta <laughs> para completar los cinco palos. Fíjate, porque todo puede ocurrir. Todo, 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 todo porque realmente eh, este, había un grado de impunidad terrible. Y como digo, hace un mes este... Eh, todo el mundo, digamos, que estaba eh, acompañando a la gestión de Claro, decían que eh, este, no, no había forma de que pueda perder, de que no había alternativa, de que, de que, la, lo, que se, lo que se planteaba como alternativa no, no tenían posibilidades de nada. Pero ellos no entendieron que la, eh, que el, que la gente ya estaba cansada. Que el docente claro. estaba cansado de que pasen estas cosas. Bueno, él, que, él, él en, el, en el debate trucho ese que se ha hecho el, sí. el lunes pasado. El ¿no? autodebate. Sí, dijo es que, que él cobraba. <laughs> autosatisfacción asegurada <laughs> Él cobraba como un empleado, pero con 8 mil pesos más, digamos. Como un empleado común, pero 8 mil pesitos más. Ah, ese era el. Ese el... era su sueldo. Porque le preguntaron, ¿cuál es el sueldo suyo? Ah, yo cobro como un empleado más, la mínima de un empleado, pero ocho mil pesitos más, decía. No, bueno cobrar como un empleado común y 8 mil pesitos más. Vos cobrás como un rector que es bastante plata. Pa a cielo? ver, más allá de la guita que te sí. estipulé hace tiempo, ganaba mil mangos por semana, pero hacía una gestión de donde vos no tenés que estar descubriendo que había 8 millones de dólares para un plazo fijo, mientras que un montón de la gente de la UNSA le faltaba un montón de cosas, techo que se caía en caños rotos, baño que no anda, estudiantes que no tenían para el comedor a veces lo cerraban por ¿no? los 5 pesos esos que cobran, 4 pesos, sí, para... sí, sí. digo... ¿Qué hace con 8 millones? A mí lo que me da a pensar un tipo que es rector y tiene 8 millones de dólares, guardar un plazo fijo, por más que me la UNSA, que un negociador se lleva una moneda. Claro. Disculpame que piense tan cochinamente, pero si quiere cobrar 5 palos, 8 millones de dólares guardado, es eh, parecido. Es la misma olla, pero de arriba o de abajo. Eh, sí. Aparte, si vos metes un plazo fijo de esos valores a un banco, el banco seguramente algún beneficio extra. Sí, eh. de, te da para este para el, el que está ingresando sus so, so recursos para que el banco pueda Pero hacer a ver negocios. yo con ocho palos la universidad sigue trabajando con el banco patagonia sí sí Muy esto bueno. es un acuerdo a nivel nacional nacional o un sea acuerdo. no pueden cambiar ustedes de banco este, o, no 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 este, o sea la universidad no puede cambiar de banco eh, lo que pasa es que el tema es eh, con el banco Patagonia este, tiene que ser el cobro de sueldos. Mm. Hay un acuerdo para el cobro de sueldos, pero este, en caso de esto, plazo fijo y todo esto, se tiene que hacer con Banco Nación. Claro. No con una no estaban en Está en Patagonia. Y está en Patagonia. Bueno, capaz que se equivocó de dirección y el Patagonia está al frente. Es, capaz sí, que no tiene estacionamiento claro. en Nación, que es más difícil por la personalidad Claro. Y las explicaciones que había, que los intereses eran más altos. Pero en realidad, igual que para viajar, por ejemplo, este no se puede viajar en cualquier... No, empresa. tiene que ser por aerolínea. Aerolínea y, y si este, no, no se reconoce, Eso ya, ya está estipulado. Así también, todas las operaciones que se hagan tienen que ser con el Banco Nación, excepto el pago de sueldo. Pago de sueldo, Banco Patagonia. Es, pero depositar como universidad en el banco, aparte de. los recursos de Nación van a parar ahí. Eh, claro, está bien, ahí está bien, pero me sigue sonando raro los ocho palos verdes. No, la cantidad. Es mucha plata. Cuando está haciendo. Cuando hay necesidades este, tremendas. Banco eh, Patagonia le metió 8 millones de dólares, y so, pero son peor que el compró Twitter. Tenés el, todo el banco sí. para vos. Porque sí. no es un banco gigante, el Banco Patagonia, es un banco chico. Eh, creo que debe ser el tamaño de Santiago de los y no sé si no es más chico. No es un qué banco. Ocho palos verdes, qué capital de negociación <laughs> que tiene para meter una mesa de dinero. Y bueno, le dijeron, gracias, flaco. Bueno, pero... Bueno, anda a presentarte, a buscarlo a López, dice, y trae, trae el, el tema es que ahora hay que sañar la universidad, sañar todo, y bueno, de, desearle a la nueva conducción. Y que sea una, una conducción que piense hay que eh, trelojos, ¿no? y, y hay que y hay que recuperar <coughs> este, eh, este camino hacia una excelencia este, académica, académica claro hay que empezar a realmente a trabajar yo digo no se puede descuidar lo social hay que acompañarlo al alumno este con becas con este eh, con el comedor con albergue con un montón de cosas pero para acompañarlo hacia la excelencia uh -huh. académica, para que esté en igualdad de condiciones, pero no para que este, achatarla a la, a, la, a la universidad, cuando en realidad la universidad tiene que cumplir un rol muy importante en la sociedad, en la provincia, en este caso, y no solo en la provincia, porque este, muchos estudiantes de de la UNSA este, vienen de otros países vecinos. Entonces, pero tenés que dar respuesta a los problemas de la sociedad. Y si vos no formas a tus egresados, ¿qué respuesta vas a dar a la sociedad? Sí. Entonces, este, la tiras a, a, al contrario, la tiras abajo, porque vos, este, tus profesionales después, este, no tienen ni, ni Cuál sería la visión de cambios que necesita la sociedad, porque tampoco está inserta Correcto. en el medio. Entonces, hay, esto es, este, eh, son los fines que tienen la, las universidades y cuando empiezan estos negocios con que eh, qué te doy, qué me da y es, se pierde eso, claro, totalmente queda de lado. Bueno, el 11 de mayo se cumplen 50 años de, de la Universidad Nacional y, y, y asumen, y asumen las, las nuevas autoridades. Bien. Este, ¿Qué, aparte de la Asunción, ¿qué otro festejo va, va a haber? ¿Tenés idea de no, lo que no, se este, va a llevar? No, van a haber actos nada más este, de Asunción y no estoy seguro si va a haber algún tipo de colación de grado antes de este, todos los 11 de de, de, ene, de, de, de mayo. mayo se realizaban la colación de, de grados, se entregaban los títulos a los a, a lo egresados, después se empezó a realizar en cualquier época y, y después había miles de reclamos porque los títulos demoraban muchísimo tiempo que es otro de los problemas, de los problemas este, ¿no? que tiene la universidad, porque sí, es. El, el graduado este, ya una vez que, que obtiene el título, quiere la certificación para poder desarrollarse en el medio, y pasaba un año, dos años, y no había posibilidad. ¿Por qué demoran hasta dos años para entregarte el título definitivo? ¿Tenés que andar con un papelito? Hay distintos problemas, uh -huh. y aparte hay problemas, ¿no es cierto?, también de acreditación de las carreras. Claro. Donde hay carreras que tienen este, problemas con la acreditación, le faltan trámites, le faltan este, algún tipo de, de cambios en cuanto al a, a la estructura de la carrera que se le exigen este, a nivel este, nacional, porque son títulos nacionales, entonces hay un área de acreditación de título y tienen observaciones, se demoran en, en realizar esta, subsanar estas observaciones y por ahí este hay carreras que, que no, no logran este, estar este acreditada, entonces se reciben y el título demora, demora, ¿qué es lo que pasa? que es por la falta de por acreditación la, por la falta de trámite para acreditar las carreras. Hay una problemática terrible, ¿no? Bueno, totalmente. ¿Usted va a estar en la zona? Sí, 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 vamos a estar. ¿Qué va ahí? a haber pernil ese día? ¿Podemos ir a ver <laughs> esa prensa? esa prensa te... comilona. Sí. Va a ver, pernil vamos. Per... Capaz que hay. Capaz que... Usted no se comprometa porque yo lo veo garpando la cena para nosotros dos. ¿eh? Así que guarda. Algunos sanguchitos, algún vinito, capaz que hay. ¿eh? <laughs> Bueno, el mayor de los éxitos y cualquier Tomamos. novedad, concejal no, a supuesto, disposición nosotros a disposición también cuando sí. requieran del Consejo deliberante, este nosotros este, bueno no tenemos ningún problema. Usted eh? concejal de puertas abiertas, eh, sí totalmente, muy bien, así me gusta, sí, bueno. totalmente porque este es como nosotros tenemos mandato, claro. nosotros fuimos elegidos. Este, con un mandato y no, no podemos este, esquivarle al bulto en ese sentido. Entonces este, son el último mandato de dos años. Eh, sí sí y, y por supuesto que uno ha ido planteando cosas en, en, a la sociedad en las campañas electorales que habrá que cumplirlas que habrá que rendir cuenta de eso y aparte de eso hay requerimientos de la sociedad que uno está obligado a dar respuesta. Uh -huh. No es que no eso yo no eso no lo veo, es, no, 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 lo, no toco. lo planteé en la campaña no acá la, uno es concejal ya de la ciudad y tiene que hacerse cargo ya de pertenece todo, a todos los ciudadanos y hay que hacerse cargo de todo Está bien. me parece bárbaro querido concejal Salín querido sí. trae gente que ganó no y le apostamos a la ficha ahora sí. que nos dijo Che cuando yo gane esta ahora Mauro pone así que dejé mentir no, ah estaba tu papá conmigo. Y cuando yo gane, dice, va a salir una sopa el primero de mayo, ¿te acuerdas? <laughs> no, mentira, es una, es una broma. Que tengas una excelente jornada, gracias por venir. No, muchísimas gracias. La te llevo algunas tareas que te digo, sí, algunas sí, ideitas sí, pero, por aquí. Este, es importante eso porque este, uno este, tiene este, herramientas para poder seguir trabajando. Exacto, Conta con nosotros para lo que necesites. Muchísimas gracias. Ahí lo tenés al nuevo este, sí. director este operativo de acá, Armón <laughs> Quilombo, No te puedo contar, pero no importa. Este, no, Maurito, estudiante avanzado de, 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 sí, de comunicaciones. Lo este, y, y los arrancó co con nosotros porque no sabía nada y ahora está casi, no, hasta Cerrito. De esta no, pero los compañeros de él, que son militantes ahí este, de, la, de la franja que estamos en contacto, dicen que es excelente. No te olvides. Que es un molinaste. Y son bravos. Sí. ¿Vos lo conocé, Anet? Sí. Es eh, bravo. Sí, sí. Este, o sea que los hijos siempre nos salen peor que los padres. <laughs> Ahí está. Eh, salen queridos, muchas bueno, gracias. Éxito en gracias. tu gestión. Felicitaciones por la UNSA. Tienes bueno. dos cosas buenas y recién empieza el año. Sí. Así la que, que sí. En las coberturas ya nos empezaremos a ver más seguido a partir de la, de la, del próximo miércoles. ya van a estar en el concepto. Sí, yo no voy a estar. Yo me voy de viaje un mes. Este, por razones particulares, pero van a quedar Martín, quedan Fernando, quedan Mauro, van a quedar varios para hacer eh, coberturas y notas. Así que lo que necesites, Perfecto. le avisas a Mauro y él, él nos pone la agenda al aire. Bueno, listo. Fue el del trabajador. Igualmente. Día del feliz... Nos vamos. Nos vamos. Ya, sola. ya falta nada para nada. ¿Quiere decir algo, antes no, no, de... que, que también, este, muchas felicidades a, a todos los trabajadores. Ay, yo creo que vas es? a sacar la tarjeta, la tarjeta <laughs> del lobo. No, comprar, eso. <laughs> en, en su día. Eso, consejo, tomás, <laughs> come cometen los créditos. Bueno, sí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, querido Salín. Saludo eh, a todos los trabajadores y trabajadoras. A todos los gracias. trabajadores y trabajadoras por el primero de mayo, para los que no tienen laburo, para los que están por conseguir y los que están laburando. Cuídenlo, ayuden a conseguir hagan que este país sea productivo para que todos tengamos laburo. Yo hago mi último programa de, 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 de la temporada. Voy a volver en junio. Este, espero que con muy buenas noticias. Me voy a Córdoba a, a lucharla. Este, pero seguro que en, en junio le voy a estar Va a rompiendo las acá todo el mundo. Seguro. Cuídenme, cuídense. Y la gente tiene puertas abiertas. Nos vemos el lunes, 13 horas, en la edición número 14 MDB. Acuérdate, 100.1 Radio Municipal Vaquero, 94.5. Radio San Lorenzo, ya me estoy yendo. <laughs> Redes sociales, YouTube, eh, Instagram y Facebook, Multimedia NoxAlto, las aplicaciones, busca, pone Nox Fundación para Martínez, sale todo igual. Lo, Diario Nocto, haga lo que quiera, luego que le pido que me cuide el boliche porque si no se pudre sí, señor. Sí. Nos vemos el lunes. Chao. Chao.